Grupo de Oro presenta. La Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Morelia detalló que los cierres de vialidades comenzaron desde la noche del 14 de septiembre e iniciaron desde las calles Andrés Quintana Roo hasta el oriente en Sor Juan Inés de la Cruz y las paralelas a Madero por Ocampo, Aquiles Cerdán al norte, al sur La Corregidora, Antonio Alzate y Bartolomé de las Casas. Por su parte, los peatones podrán ingresar al primer cuadro de la ciudad por medio de 8 accesos dispuestos en las inmediaciones del Centro Histórico. La Dirección de Seguridad Pública Municipal dispondrá de 160 elementos con 60 patrullas para orientar a transeúntes como ciudadanos. El titular de la misma, Iván Arriaga Soria, dijo que se recomienda a los ciudadanos que acudan al Centro Histórico no portar bebidas embriagantes, mochilas, maletas, objetos punzocortantes o de vidrio. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín.